Hola amigos, Orlando Torrecilla de fincastorrecilla.com. Atención, compradores de viviendas que vayan a pedir un préstamo con garantía hipotecaria. Porque nos ha hecho esta consulta un cliente que ha ido al banco y quería pedir información sobre préstamos con garantía hipotecaria y el del banco le ha pedido la dirección de la casa, lo primero. Entonces, lo primero que tiene que saber usted es que cuando va a un banco a pedir un préstamo con garantía hipotecaria, no va a comprar una casa, va a comprar dinero. Va a comprar dinero. Y básicamente hay dos fases para que le den el dinero. Una fase precontractual con el banco y una fase contractual en la que ya aparecen vinculaciones con el banco. En la fase precontractual, el banco le va a dar información, primero preliminar, sobre un préstamo a través de una simulación de préstamo, una propuesta de préstamo, sin saber nada prácticamente de usted. Y se llama así, simulación de préstamo, propuesta de préstamo, donde le van a poner condiciones generales para comprar una vivienda con un préstamo. Lo que va a tener importancia es el importe de la vivienda. Y eso con una ficha de la inmobiliaria o un anuncio donde venga el precio de la vivienda es suficiente. No hace falta la dirección. ¿Dónde aparece la dirección? Después de la simulación, la propuesta de préstamo, cuando usted aporta sus datos económicos, el banco le puede proponer una propuesta ya más formalizada en un formato que se llama Ficha Europea de Información Normalizada, que tampoco compromete al banco a que le vaya a dar ese préstamo, independientemente de que lo que ponga en la Ficha Europea de Información Normalizada. Y ahí no aparece para nada la dirección de la vivienda. Lo que aparece es el importe y lo que le puede decir el banco es el importe mínimo que tiene que valer la casa para que le dé ese préstamo que usted está pidiendo. Eso sí, pero no la dirección. En ningún lado de la ficha europea aparece la dirección. ¿Dónde aparece la dirección? Cuando usted hace la tasación de la vivienda, que la tasación de la vivienda la puede encargar usted y hacerla usted y tenerla usted, siempre con una empresa contratada que esté en el Banco de España, y después aportarla al banco. En ese momento aparece la dirección de la casa y en ese momento el banco está obligado a coger esa tasación y la FEIN, la Ficha Europea de Información Normalizada, se convierte en oferta vinculante durante un tiempo que lo tiene que poner, mínimo 10 días, y se lo tienen que poner el tiempo en el que usted vincula las condiciones que le ha puesto el préstamo con la garantía que le ha dado para que le dé ese préstamo, que es la tasación de la vivienda. Así que recuerde siempre, comprador, en un banco usted no compra la casa, usted compra dinero, que además se lo van a cobrar. Así que revise bien en la Ficha Europea de Información Normalizada todos el coste que viene, el coste total del préstamo, importe total a reembolsar, perdón, revíselo, porque ahí es donde está la madre del cordero, porque muchas veces los bancos juegan a la bolita, como los trileros, para desviar la atención de lo que realmente están haciendo, que es venderle dinero con un tipo de interés. Espero que les haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por toda la acogida que están teniendo estos vídeos. Orlando Torrecilla, fincastorrecilla.com. Hasta próximos vídeos, si Dios quiere. Y un saludo y buen día.